El segundo tiempo empieza con la pelota en bota de los mexicanos. Kimmich. ¡Qué ocasión tan buena! Ese gol es de Van Nistelrooy. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Messi. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. Leo Messi. Magnífico el corte. Mbappé. La roba limpiamente Kimmich. La pantera negra portuguesa Eusebio. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Sigue conduciendo la bola sin que nadie se oponga. Esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial también. Pelota aérea al espacio. No se detiene ante nada. Vaya parada del portero que nos ha dejado mudo. Ya estábamos cantando el gol, pero ha aparecido en forma de santo para salvar a su equipo. Tiene apoyo. Para don descomunal de Donnarumma. Estirada impresionante de Donnarumma. Saca en corto para el compañero. Paradón descomunal de Donnarumma. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Despeja y aleja el peligro. Berratti. Mukiele. Messi. Se la devuelven a Messi. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Se acerca peligrosamente. ¡Ojo! Ahí vienen a por otro. ¡Qué oportunidad acaba de arruinar Chapo Monstruo! Thiago Silva va por el esférico. Ocasión para empatar. Qué buena presión en ataque. Puede pasar. Dime el tiempo añadido, Ruiz. Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Gracias, Antonio. Que alguien atrape a ese ladrón. Y eso es todo, amigos. Buen partido del cuadro local. Se han llevado la victoria, pero por la mínima. Como bien indica el resultado, ha sido un partido muy, muy disputado. La selección azteca pone la bola en juego en la segunda mitad.
Berratti. Messi. Balón dividido tras esa entrada. Eusebio. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. De momento no acaba de ver claro cómo hacerse hueco. Pueden adelantar a su equipo. Y marca gol, 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 gol. Primer gol del partido, abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. Abre el marcador con este tanto, 1-0. Falta favorable al Paris Saint-Germain. Pase sin fin del Paris Saint-Germain. Sale por la línea de fondo, saque de meta. Eusebio. Van Nistelrooy. Balón que le llega a Van Nistelrooy. Tiene opciones de pase. Atención que puede marcar. ¡Qué buen corte de balón! Marquinhos recupera el balón. Sergio Ramos entra por el cuero. Han perdido la posesión. Buena cobertura. Ese pase al hueco llevaba veneno. Pelota que controla Pelé. Que va para adentro. Aleja el peligro de su portería. La pelota cambia de equipo. Ruud van Nistelrooy. Ocasión para matar el partido. Tenía disparo, pero no logra aprovecharlo. Ahora se sacará de puerta. Berratti. Mukiele. Y pierde el cuero. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Menuda oportunidad. Paradón descomunal de Donnarumma. El córner llega con el tiempo prácticamente agotado. Un gol dejaría el partido sentenciado. Ahí va Eusebio. La recoge tranquilamente y calma el juego. Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. Ha estado apretada la cosa, ¿eh? La verdad es que yo tenía claro que acabarían empatándoles. Suerte que me he callado. Balón en juego en esta segunda parte. La primera posición será de México. Ese avance puede ser peligroso. Busca la oportunidad con paciencia. Sí. Vamos, 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 que tiene el empate. Y marca gol, 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 gol. Ahora la decepción invade al rival.
Otra vez estamos viendo el gol. Ha sido un chut desde escasos metros. Pero ojo, que llegar a esa posición con opción de tiro no es tan fácil como pueda parecer. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Consigue desviar el cuero. Ahí está. Se escapa hacia la portería. ¡Gol, gol, 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 gol! Y otro más. Acaban de marcar y ha caído otro. Menuda fiesta de goles. Ha visto el hueco y lo ha aprovechado. Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás. Ha leído muy bien la jugada, Manolo, ¿eh? Ha tenido decisión y mucho talento. Y la finalización, ni te cuento, perfecta. Es el momento de que el Madrid saque la casta. No se detiene ante nada. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Romero. Roba, pero hay peligro. Y dice el árbitro que es córner. La pantera negra portuguesa, Eusebio. Qué buena presión en ataque. Onana lo tiene sin problema. Marquinho. Sigue el ataque del Madrid, que aprovecha esta ley de la ventaja. Se esfuma la ventaja, nueva falta y esta sigue la pita. Kimmich. Podría pasar. Chutaba el Mister Roy. Como en rugby, patada a seguir. Modri. Valverde. Modri. Rodrigo, el balón es suyo, buena entrada. Camavinga, Valverde, muy firme en esa entrada. Atraviesa líneas como un puñal y el portero la para. Es increíble la determinación que tienen estos cracks. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Pelota aérea al espacio. Agarra el cuero como Pedro por su casa. Atención, que mira los asistentes, cuánto amplía. Vamos a tener 2 minutitos más, tiempo suficiente para ver algún golito. Entendido, gracias. Final, victoria en casa, afición contenta y buenas sensaciones. Ya se iba viendo que la balanza se iba a desequilibrar por acciones puntuales. Así ha sido. Balón en juego en esta segunda parte, la primera posición será de México. Mueven y mueven, mientras buscan un hueco para asestar el gol del empate. Magnífica parada del belga. Tiene apoyo. Se ha colapsado el radar, Paco, no sabe qué hacer. Se la quita evitando el peligro. Ese avance puede ser peligroso. Cuidado, pierde el balón. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. El gol es suyo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Con este gol se vuelven a meter en el partido. Qué tremendo carrerón se ha pegado para marcar ese gol. Si es que lo que tiene este tipo de jugador, como les des espacio, te acaban haciendo daño y mucho. Vuelve el empate al marcador. Supera líneas con facilidad. Han estado a punto de darle el susto y no sabemos qué va a salir de aquí. Si no se la quitan, eso era gol. Marquinhos. Pelota que controla Pelé. Es una buena ocasión. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de México! Un momento inmejorable para marcar, Paco. Totalmente de acuerdo, Manolo. Probablemente sea el gol de la victoria porque queda muy poco tiempo para que le remonten. Quiere llevarse el esférico. Carvajal. Qué gran entrada, recupera el balón. Camavinga. Esta puede ir dentro. Gol, 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 gol. Este gol del Madrid le da el empate. Esto le pone interesante, el resultado es de empate a dos. Pueden adelantar a su equipo. Creía que esto iba a terminar en empate, Paco. Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido! Este gol, Paco, va a hacer daño. Y tanto, ambas aficiones ya daban por bueno el empate. Pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así. ¡Atención, atención! ¡Que roban el balón! Eusebio. Mete el pie y se la lleva. Vinicius. Vinicius podría encontrar un pase. El rival recupera la posesión. Así termina el partido con victoria local. Y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto. Sí, esta vez han tenido la suerte de su lado y han conseguido llevarse la victoria justo al final. Seven.